noticia. Ganador del Martín Fierro Federal al mejor informativo en radio. El boleto estudiantil llega a Bahía Blanca y Punta Arca desde marzo de 2020 y la nación María Vidal durante su última noticia. Ordenar la clausura del ingreso al cerro, conocido como Centro Turístico de Córdoba, por una deuda impositiva de más de 3 millones de pesos. Los propietarios de la cumbre más alta de la Sierra Chica poseen una morosidad de 5 años. Internacional. Trump anuncia sanciones contra el Banco Nacional de Irán, volverá directamente a lo más alto, advirtió el presidente, y explicó que la entidad afectada actúa como Banco Central iraní. Planea examinar varias opciones militares contra Irán, pero sigue reticente a autorizar una intervención a gran escala como castigo a los ataques a las instalaciones petroleras. 15 grados, la temperatura, la humedad, 31%. Y la República Argentina comienza Motores 1270 con todo lo que está pasando, principalmente con el turismo carretera y el CC Pista en Paraná, donde ya hubo entrenamientos en el día de hoy. Robertito, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va, Sergio? Sí, así es. Gusto saludar a la audiencia, lógicamente. Y el Gurí Martínez, que se va a despedir ante su gente. Vi mucho de Soledad y de ir acá en el programa también. Día viernes en la ciudad de La Plata y la República Argentina comienza Motores 1270
con todo lo que está pasando, principalmente con el turismo carretera y el test de pista en Paraná, donde ya hubo entrenamientos en el día de hoy. Robertito, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo te va, Sergio? Sí, así es. Gusto saludar a la audiencia, lógicamente, y el Gurí Martínez, que se va a despedir ante su gente, y mucho